Bueno, estamos en la localidad de Pirané, con más de 20 establecimientos secundarios cuyos alumnos están recibiendo las tablets que oportunamente el gobernador Gildo Inframe acordó con el ENACOM para que sean entregadas durante el transcurso de este año. Algo que viene siendo coordinado entre ENACOM, nuestro gobernador y el Ministerio de Educación de la Nación, a lo que se suman las netbooks que están llegando también a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia y que significan conceptualmente la ampliación de derechos para nuestros jóvenes, dado que habilita para profundizar lo que es el modelo de conectividad imprescindible en los tiempos que estamos viviendo. Pre-pandemia, pandemia y lo va a ser en la post-pandemia. En este sentido, fue muy importante rescatar que sin habernos imaginado que iba a haber una pandemia, la importancia y el valor que tuvo el proyecto del gobernador Inframe de la conectividad de todos los establecimientos educativos que permitieron que lo difícil que ha sido transitar la pandemia haya tenido un instrumento que contribuyó mucho para que la formación de nuestros jóvenes pueda continuar aún en un escenario muy difícil como el que tuvimos. ¿A todos los gobiernos, a todos los pensamientos, les interesa en la misma medida esto? Sin duda que no. Nosotros hemos tenido los 4 años del gobierno de Macri, de Cambiemos. No se entregaron prácticamente ninguna de las netbooks que ya estaban adquiridas. No se compraron más netbooks. No se hizo un solo kilómetro más de fibra óptica en nuestra provincia, así como no se hizo ninguna otra obra, porque todo el endeudamiento que hoy nuestro gobierno tiene que ir a negociar internacionalmente se lo destinó básicamente para ser fugado al exterior y para contribuir a la multiplicación del capital financiero y no a la infraestructura necesaria para producir o en apoyo a la producción. Por lo tanto, ¿qué iban a pensar si ellos, para ellos la educación ha sido que el que más puede es el que más tiene? Y para nosotros la educación es un factor de equidad y que nos permite no la igualdad, sino la posibilidad del desarrollo pleno de las capacidades de cada joven, de cada niña, de cada niño. No es lo mismo el gobierno de Cambiemos, que lo vimos en la acción, porque ahora podrán decir lo que quieran decir, pero tuvieron 4 años y mucho dinero, pero muchísimo dinero pedido al exterior y no lo aplicaron en esto. Quiero saber si alguna vez retornan al gobierno ya sin ese capital externo ayudándolo y con este concepto de no equidad, este concepto de meritocracia, pero meritocracia del que más tiene, no del que más puede, del de que más compromete su esfuerzo, ¿qué es lo que piensan hacer? Nosotros entendemos que hay que dar un debate con todas las fuerzas políticas, pero que primen los dos conceptos, o es para el conjunto, es para todos, o es para unos pocos.